¿Cómo están? Bienvenidos a la clausura de San International Week en su edición número 42. Yo soy Oscar del Portal y estoy muy contento, muy feliz de estar con todos ustedes el día de hoy. Recapitulación de todo lo que pasó durante estas semanas. Además, haremos un reconocimiento a nuestros profesores, participantes, por supuesto, del International Week. ¿Ustedes cómo la pasaron? ¿Se divirtieron? ¿La pasaron bien? ¿Esto hicieron más amigos? ¿No es cierto? Bueno, coménteme en el chat. Yo voy a leer, es más, ya chateé, les dije hola a todos. Ya me saludó Juan Miguel. Hola Juan Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así que todos pueden escribir en el chat y voy a estar atento a todos sus comentarios, ¿cierto? Hola, Gersi, Verónica, Gerson, Karen, María Belén, Jesús, ¿no es cierto? Rosita, César, ya me perdí, Elizabeth, Lisbeth, Carlitos Muñoz también, Waltercito, a todos, un beso, un abrazo enorme para todos ustedes, así que interactúen en el chat con todas las cosas que vamos a ver el día de hoy. Bueno, a ver, queridos alumnos, hoy tenemos preparados juegos para divertirnos, para pasarla bien. Es sábado y tu cuerpo lo sabe, ¿no es cierto? Bueno, vamos a conocer a nuestros campeones de las Olimpiadas de International Week y además tendremos el esperado segmento del mejor TikTok. Les cuento algo sobre el TikTok. Yo tengo TikTok, pero más que todo para ver lo que hacen los demás y divertirme. He hecho por ahí unos 3, 4, pero como que me da roche. Sí, a mí me da un poquito de roche. Así que tal vez el día de hoy, viendo sus TikToks, ya pierda ese miedo, ese temor, esa vergüenza y comience a mandarme con varios TikToks. Y me van a motivar seguramente. ¿Y ustedes qué segmento les emociona? También pueden contar, por supuesto, de todo lo que vamos a vivir y comentarlo en el chat. Y atención, que eso no es todo, porque para cerrar la noche, bueno, tarde-noche, con broche de oro, lo que te gusta, un sábado, sí, más o menos hasta ahora, haremos un brindis, por supuesto, y vamos a bailar el resto de la noche con la orquesta Kevin y los agentes. Ahí está la musiquita, ahí. Así, es cierto. Yo sé que quería bailar con ese compañero, con esa compañera, hacerla de acá, la vueltita y pasar por acá. En casa hazlo. Sí, de repente ser acompañado en casa, con la esposa, el esposo, el novio, novia, de repente un amigo, no sé. Pero igual en casa nos podemos conectar. Esta es la nueva modalidad y también hay que saber aprovecharla y disfrutarla. Han sido semanas intensas de clases y por supuesto mucho aprendizaje, donde mostrado lo importante que es seguir reinventándonos. Es la palabra no solamente de moda, sino que es la palabra real de estos tiempos. Seguir innovando, por supuesto, seguir creciendo para estar un pasito más adelante en los negocios y así mantenernos como los líderes de esta evolución tecnológica. Esta semana, sí, me han contado que tuvieron una charla motivacional con Carlos Cortemos, espectacular, torneo de eSports, también me han dicho, qué rico, y divertidos juegos de integración en las Olimpiadas del International Week. Así que cuéntenme cuál fue la actividad que más le gustó hasta el momento, voy a leerlos, Sigue saludando. Uy, Daisy de Colombia. Hola, Colombia. A ver un poquito de paisa le metí, ¿no es cierto? Un abrazo para Colombia y para todos los que nos siguen saludando. Coméntenme también si les gustó más el tema del TikTok, el tema de los videojuegos. Así que comenten acá por el chat. ¿Cuántos participantes tenemos? Tenemos 144, así que pasen la voz si hay alguno que todavía se está bañando, se quedó dormidito, algo así. Despierte, nos manda el WhatsApp para que se conecte, por supuesto, que se conecte a esta premiación y a esta tarde espectacular. Gracias por participar a todos en el chat. Los invito a seguir haciéndolo durante toda la transmisión y a prender también sus cámaras para conocerlos a todos, Así que más adelante voy a tratar de decirles a algunos que prendan sus camaritas para verlos y también tomarse una fotito así del recuerdo. Pero bueno, para iniciar esta tarde, quisiera invitar al director del NBA, el doctor Eddie Morris, para que nos brinde las palabras de clausura de la edición 42 de la International Week. Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Aplausos virtuales para ti, Eddie. ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto, de verdad, hoy día estar con todos ustedes, queridos profesores y queridos alumnos. Una tarde muy especial, que hemos empezado pues con la alegría que nos pone Oscar en esta clausura, con una ceremonia tan significativa para todos nosotros.
Hemos llegado al último día de nuestro International Week de Sun, en una edición número 42, imagínense, ¿no? Pero que en esta oportunidad es virtual y la hemos denominado Grow Exponentially, que tiene un significado muy particular, como ustedes habrán podido apreciar, ¿no? Hoy día un crecimiento exponencial es necesario, ¿no? Tanto a nivel de formación como ejecutivos líderes, así como con nuestras empresas también, ¿no? Para llevarlos a otros niveles de competitividad. Y para eso, ESAN está preparada, ¿no? Para formarlos hacia la nueva normalidad. Solo nos queda agradecerles a los profesores y a nuestros alumnos por su participación activa y generosa en cada una de las sesiones académicas y actividades de entretenimiento e integración realizadas desde el día 10 de julio, ¿no? Los hemos visto muy activos, muy participativos, lo cual creo que muestra pues el grado de integración y la familia que es ESAN. Si bien la coyuntura actual no nos ha permitido disfrutar de las bondades de la presencialidad, eso no ha limitado la posibilidad de que a través de la virtualidad podamos integrarnos y compartir el conocimiento, las experiencias y momentos muy significativos, y todo ello orientado a desarrollar en nuestros participantes competencias y un espíritu crítico sobre la aplicabilidad de los contenidos en negocios reales y en un entorno cada vez más retador, ¿no? Y donde, a pesar de la coyuntura, se presentan muchas oportunidades, pero que es afectado por una nueva normalidad post-pandemia, donde nos vamos a encontrar con nuevas formas de hacer negocio, nuevas prácticas, más tecnología, más agilidad. Esta nueva coyuntura nos ha permitido no solo discutir sobre nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer los negocios, y las tendencias tecnológicas que hoy día conforman lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial, sino aplicarlas mediante trabajos prácticos y colaboración digital en cada uno de los cursos. Sabemos que no ha sido fácil y que tanto nuestros profesores como participantes en el aula han tenido que organizarse en estos días para sobrellevar su actividad laboral, familiar y académica desde casa o desde la oficina, demostrando una capacidad de resiliencia y entereza para adaptarse a la actual coyuntura y con resultados muy positivos. A partir de la crisis sanitaria, se reconoce que hemos pasado de un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, a vivir en un contexto BANI, frágil, quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible, que nos está llevando a reinventar nuestras organizaciones con un liderazgo más ambidiestro y con una exigencia de exponencialidad de competitividad en los mercados. Y como decía Fernando de la Rosa, un estratega digital español, hay dos tipos de empresas, las digitales y las que van a tener que digitalizarse. Estos nuevos tiempos también nos obligan a ser creativos e innovadores en favor de nuestras organizaciones o en emprendimientos personales. Necesitamos hacer más empresa en el país y mejores empresas. Y es que las crisis siempre vienen acompañadas de oportunidades, con nuevos mercados que están a la espera de nuevas ofertas que satisfagan esas necesidades. Es por ello que hablar de innovación de productos y servicios, marketing digital, el e-commerce, la omnicanalidad, la inteligencia artificial, la última milla logística, el customer experience, procesos esbeltos y la agilidad organizacional en general, son hoy en día algunos de los instrumentos que debemos aplicar con criterio y efectividad para asegurar negocios sostenibles. En estos días, hemos tenido el privilegio de desarrollar estos y otros temas, pero con un enfoque global. Es por ello que deseo agradecer a los profesores y alumnos de todos los países participantes en esta International Week. Gracias por creer en ESAN, gracias por querer al Perú. Finalmente, permítame también reconocer el apoyo de las autoridades de ESAN, nuestras autoridades, a nuestro rector Jorge Talavera,
nuestro decano Peter Yamakawa, y a todas las áreas de apoyo en general. Pero especialmente, permítame hacer un saludo y agradecimiento al equipo del MBA y la Coordinación de Asuntos Internacionales del MBA, Vanessa Miu, quienes estuvieron detrás de la organización, y coordinaciones académicas, logísticas y tecnológicas. Agradecimiento a las coordinadoras de las maestrías especializadas, que han permitido ofrecer cursos y conferencias de muy alto nivel en cada una de las especialidades. Y con ello, tener una semana internacional multidisciplinaria y global. Sin el trabajo en equipo y esfuerzo de todos, no hubiera sido posible superar con éxito esta edición virtual y extraordinaria del International Week. Han demostrado con creces su capacidad de adaptabilidad al cambio. Quiero terminar estas palabras haciendo referencia a una frase de Anthony Robbins acerca de los momentos tan difíciles que viene azotando a la humanidad. Recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias y que eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, queridos profesores. Muchas gracias, queridos alumnos. Nos vemos pronto, si Dios quiere, en una nueva edición del International Week de San Graduate School of Business del Perú. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por su participación y colaboración. Buena, buena, Eddie. Buena, Eddie. Un aplauso virtual para Eddie. Lo está sintiendo y lo está viendo también, ¿eh? Un aplauso para ti. Sigo leyendo. Un abrazo grande para ti, Rosy Zacaltana. Me dice, 2 semanas estupendas, súper enriquecedoras, dice Rosy. Después, esto, Liz Argote, equipo Canadá. Un abrazo para el equipo Canadá, ¿no es cierto? Narda Cuña nos dice, hola a todos, disfrutando desde esta tarde, desde el Valle Sagrado en Cusco. ¡Ajá! ¡Qué lindo, qué bonito! Un abrazo también para toda la gente de Cusco, equipo Rusia, ¿no es así? Después Gustavo pone la bandera de España, equipo España. Vamos, vamos, equipo... UCAU, United Kingdom, ¿no es cierto? Bueno, saludos de Cusco para todos. Seguimos conversando con todos ustedes. ¡Vamos a España! Dice Sanquimi León. ¡Vamos a España! Vamos a ver cómo ha terminado todo este tema. Bueno, a continuación, quiero invitar también al doctor Peter Yamakawa, decano de San, para que pueda también darnos sus palabras en esta clausura de la edición número 42 del International Week. Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Bienvenido, Peter. Un abrazo fraterno, así sea virtual. Sé que la energía positiva te la estamos transmitiendo. ¿Cómo estás, Peter? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En esta edición 42, que está llegando a su fin, lamentablemente con mucha tristeza, pero quiero empezar diciéndoles gracias a los profesores nacionales, a los profesores internacionales. Muchas gracias a todo el equipo administrativo. Muchas gracias a los alumnos nacionales e internacionales que han hecho, como lo ha dicho mi amigo Eddie Morris, una experiencia maravillosa y exitosa. Estudiar en este nuevo contexto no es fácil. Hay muchos retos, estudiar en un mundo virtual, que es nuestra segunda edición, pero a pesar de todos estos cambios, la experiencia, el conocimiento, el intercambio ha sido muy, muy rica. He tenido la oportunidad de conversar con varios alumnos, con profesores, y todos estamos muy contentos y muy orgullosos. Como lo dijo el profesor Morris, el doctor Morris, dijo, y creo que es una filosofía que la compartimos con el rector, con toda la familia de San, que el mundo pues está teniendo muchas crisis, ¿no? Pero parte de la filosofía de toda la familia de San es que frente a las crisis hay semillas para crear oportunidades hermosas. Y este evento especial ha sido una oportunidad hermosa, una experiencia que nos enriquece a todos y que nos llena de mucho orgullo. Y siguiendo en esta línea también quiero aprovechar, porque aparte de esta noticia, hay una noticia muy bonita que nos debe enorgullecer a toda la familia SAM. SAM
por muchos años consecutivos, ha sido reconocida por los diversos rankings internacionales como la mejor escuela del Perú y una de las 5 mejores de la región. Y esto se debe claramente a eventos como este. Se debe también a todo el trabajo que día a día hace toda la familia SAN, los profesores, no solamente nacionales, profesores internacionales, los alumnos, porque siempre quiero decirles a ustedes, queridos alumnos, la razón de ser de SAN son ustedes. Así que esa noticia, no se olviden, el legado que tiene SAN, la constante reinvención e innovación que tiene SAN, no nos olvidemos que es un legado que nos llena de mucho orgullo, porque somos SAN, porque tenemos la marca SAN. Finalmente, quiero compartir, me gusta mucho el fútbol, me gustan los deportes, y a un corredor que admiro mucho es Usain Bolt, ¿no? Hablando un poco de las organizaciones exponenciales, aceleradoras, corriendo, ¿no? Y él tiene muchas frases interesantes, pero quiero compartir porque justamente queda con la familia SAN, es muy apropiada. El cielo no tiene límites, y también para la familia SAN no tiene límites, porque a pesar de las crisis, nosotros somos los Usain Bolt de SAN y de las escuelas superiores de negocios. Finalmente, muchísimas gracias, quiero agradecer al rector, al profesor Morg, a todo el equipo administrativo, a todo el equipo de la Escuela de Negocios y a la familia SAN, a los alumnos que han hecho hoy día este evento especial y que me hace recordar que somos los Usain Bolt de SAN. Muchísima suerte, muchísimas gracias y cuídense mucho. Bueno, Peter, un abrazo para Peter, aplausos también y hacemos la de acá, pues, ¿no? La de Usain Bolt, claro. No, en verdad lo que dice Peter es tal cual. Usain Bolt es un gran deportista, no solamente por lo que ha conseguido, sino también por la calidad de persona que es. Te cuento algo rapidito. Tuve la oportunidad de preparar un ceviche con Usain Bolt. Cuando Usain Bolt vino acá al Perú, hice un ceviche con él. Preparé y todo bien bacán. Lo único complicado fue yo tener que preparar el ceviche así. Sí, terrible, terrible. Más de 1.90 m, imagínense. Y yo que a la justa estoy en el 1.80 m, hay una diferencia. No, ya, mentira, menos. Yo seguía. Me miraron todos con mala cara, como que 1.80 m. Ya, bueno, la justa llegó al 70, ¿qué voy a hacer? Hay que redondear igual, ¿no es cierto? Pero bueno, por supuesto. Ahora, sigo leyendo los chats, ¿ah? Saki me dice, vamos, España campeón. César Gamboa nos dice, vamos, equipo de Croacia. Ajá, Soraya, vamos, Inglaterra. Le dije Jaime y Aipen, perdón, vamos, Uruguay desde Chiclayo. Qué rico se come. Dayo, ¿no? Las torrejitas de choclo, oh, espectaculares, por supuesto. Ah, después vamos a España, nos dice Fabiola, José Gabriel, saludos a todos. Linda experiencia en esta semana internacional. Vamos, Perú, dice Daniel Orbegoso. Y bueno, seguimos con todos los saludos, por supuesto. Y bueno, también agradecerle a Peter por sus palabras. Y para culminar también esta parte de la clausura, vamos a invitar de inmediato al rector de la universidad, el doctor Jorge Talavera. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un abrazo para ti. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, buenas tardes a todos los participantes de esta Semana Internacional. Es una alegría enorme estar en esta clausura. Yo quisiera ser relativamente breve porque mis amigos, empezando por Eddie Morris, pues nos ha dado una clase de lo que significa la transformación digital y toda la proyección hacia futuro y todo lo que tenemos que hacer. Igual mi amigo Peter Yamakawa, pues también nos ha dado una serie de mensajes y algunos como el cielo es el límite, ¿no? Y que cada uno se pone pues su límite. No, yo quisiera decirles que esta Semana Internacional, en su tercera versión virtual, pues también ha sido única. Y es única por quienes participan, que también son únicos. Los profesores internacionales, hemos tenido una delegación de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, de Holanda, de México, y también una participación activa de nuestros participantes extranjeros que vienen de diversas escuelas amigas con las cuales SAN mantiene una vinculación y una relación muy estrecha. Vienen del ICESI, vienen de Chile, vienen del IESDE de México,
del Imperial College de Inglaterra, de UCLA en California, en USA, de Louis en Italia, que son instituciones muy reconocidas y sus alumnos muy competitivos también. Los alumnos que han participado de estas Olimpiadas, que prácticamente lo han hecho muy bien, casi como los guerreros y combatientes del Canal 4 en Esto es Guerra, ¿no? Para los peruanos que ven televisión y les gusta ver De Vuelta al Barrio, esa cosa, que también lo distrae, creo. Regresando y haciendo una referencia a básicamente cuatro ítems. Primero, quiero reiterar mi agradecimiento a los profesores de la Semana Internacional por compartir sus conocimientos y experiencias en estas dos semanas que han transcurrido y que son ellos nuestros embajadores en sus países y en sus instituciones. Un reconocimiento también a nuestros participantes por su dedicación y compromiso con su alma mater, con ESAN. Y quiero también expresar mis sinceras felicitaciones y mi reconocimiento al trabajo que realiza el decano Peter Yamakawa, el director del MBA, el doctor Eddie Morris, a todos los directores de las diversas maestrías que participan, por la organización de esta 42 versión de la Semana Internacional. Estoy seguro que esta International Week ha sido una maravillosa experiencia para todos ustedes. Les reitero nuestro compromiso con el desarrollo del país y la formación de los profesores profesionales que nuestra sociedad requiere. Continuaremos en una formación integral con principios y valores y que incluya, como se ha dicho y reiterado, una orientación multicultural y multidisciplinaria y con una adecuación al entorno, a una nueva realidad. Por eso se incluyen temas como la tecnología, la transformación digital, la innovación y la internacionalización, que son factores muy importantes en el desarrollo profesional y también porque afectan la cadena de valor de las instituciones. Estoy seguro que nos veremos pronto y que disfruten ustedes de esta ceremonia de clausura que ha sido tan bien y muy bien preparada por nuestros amigos de ESAN, y continúen creciendo y sobre todo, como es el lema de esta Semana Internacional, exponencialmente. Muchísimas gracias a todos ustedes. A ti, Jorge, por tus palabras. Palmas virtuales también para ti. Te pido, por favor, que no te vayas, que nos sigas acompañando. También voy a invitar a nuestras demás autoridades también a que se unan, tanto Eddie como Peter, a ver si pueden unirse. Ahí estamos los cuatro. Porque, bueno, a continuación vamos a iniciar el reconocimiento de los profesores participantes de esta International Week. Y este certificado es entregado a los profesores internacionales que nos han acompañado a lo largo de esta edición Mindset and Business Keep Changing Grow Exponentially en la edición 42 de la International Week. Así que vamos con el video. Agustín López Quesada, Álvaro Muñoz, Arnaud Gorgeau, Brian Harman, Carlos Alzúa. Fuerte las palmas para ellos. Sí se escucha, claro que se escucha. También está Carlos Ruffin, Celia Sánchez, Juan Razo, de España, de Francia, Gotchala, Concha Gaudó, también desde España. Un aplauso para ellos. Daniela Gallegos,
desde España, Enrique Ramírez también, Fernando Merino, Fernando Sánchez y Francesc Miralles. España, Colombia, Chile presente en esta linda ceremonia de clausura. François Contreras, Geoffrey Dick, Gustavo Yepes, Jaume Argerich, Javier Pantoja. Aplausos para todos ellos. Seguimos con Jesús Hernández, Joan Carles Peiró, Joan Tomene, Julie Falker, Marisa Los Tumbo. Un abrazo y nuestras felicitaciones para todos ellos. Miguel Ángel López, Miguel Ángel Montoya, Otmar Varela, Ramiro Montealegre, Tonja Ensign. Winan Bones, Javier Vázquez, Javier Vázquez. También un aplauso para todos los profesores que, por supuesto, han dejado la vida. Que también especiales, ¿no es así? Bueno, también quería seguir hablando aquí porque Gisela se dice saludos de Chiclayo, también Claudita presente, vamos a España, Ulises está ahí, no sé si me lo ha dicho a propósito o es cacha lo que me está poniendo, me dice, vamos Países Bajos, me la ha mandado a mí, creo, me la ha mandado a mí, bueno, vamos Países Bajos también, ¿no es cierto? Vamos Italia, dice Yolanda, ¿no es cierto? Bueno, ya está participando Claudita Jiménez, vamos a España, Isabel, vamos Perú también, por supuesto. Abrazo para todos los que están conectados y pasando este lindo momento. Y reconocemos, por supuesto, con fuertes palmas a todos estos profesores participantes. Ahora les pedimos a los profesores que están en este momento conectados que prendan sus cámaras porque queremos saludarnos y tomarnos una fotito, ¿no? Una foto con ustedes. Así que vamos a ver si podemos... A ver, chicos, ahí está. Un aplauso para los profes. Ahí está. Listo. A ver. Prendan todas las cámaras, profesores. Ahí está, qué bonito. Listo. Pongan su mejor sonrisa o hagan el gesto que quieran, porque se viene la foto del recuerdo. Así que, ¿estamos listos? Sí, vamos. A ver. Bueno, hay más profesores un ratito. Cuando me avise producción que ya está lista para la foto, hago el conteo de tres. Vayan preparándose, nos cerramos el pelito un poquito. La última chapita, la última chapita. Ya está. La camisita, la camisita. Ahí está. ¿Listo? ¿Estamos todos a producción para la foto? ¿Sí? ¿Hago conteo? Listo, vamos a tomar varias fotos, ¿ah? ¿Ok? Para que no se queje que... No, que salí con el ojo cerrado. No, que este no es mi ángulo. No, que es el de acá. Ya, van a haber varias fotos, ¿ah? Tranquilos. A la voz de tres, ¿ah? Uno, dos, tres. ¡Ahí está! Gracias a todos ustedes, profesores, por haber estado con nosotros. Bueno, sigan, por supuesto, conectados. Han salido lindas las fotos, ¿ah? Lindas las fotos. Después, por supuesto, vamos a compartir. Y, por supuesto, les pedimos ahora a nuestras autoridades, ¿no es cierto? No, no se vayan todavía. No se vayan todavía. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan todavía. ¿Por qué? Porque vamos a dar inicio al brindis de clausura. ¿Ok? Vamos a dar inicio al brindis de clausura, así que quiero pedirles a todos que, a ver, les invito a que puedan servirse un pisquito, rico, ¿no es cierto? Haciendo uso, por supuesto, del maravilloso Welcome Box que nos llegó de parte de esa, ¿no es cierto? A ver, perfecto. ¿Van a pasar ahí mi vasito? ¿Sí? Bueno, adelante con el...
Ya tengo aquí mi mesita instalada, bien preparadita. Acá la atención es espectacular, ¿no es cierto? Así que les invito a todos a servirse un pisquito, haciendo uso del maravilloso Welcome Box, ¿no es cierto? Que nos llegó de parte de San. Ahí está el pisco, ¿cierto? Qué linda botellita, ¿eh? International Wheat, hermosa, como para tenerla también de colección. Claro, ya después vacía, ¿no es cierto? Pero está riquísimo, ¿no es cierto? Y bueno, y acá está mi vasito, ¿no? Acá está mi vasito, espectacular, me vengo por acá, ¿no es cierto? Bueno, quiero comentarles, además, que este Welcome Box, ¿no es cierto?, ha sido armado con material reciclado de la universidad, ojo con eso, ¿eh? Cumpliendo con nuestro compromiso con el medio ambiente. A ver. Uy, huele hermoso esto. Huele hermoso. Ya me cuentan que algunos ya tienen sus copitas listas, ¿no es así? Pero bueno, antes, aunque ya los vi, bandidos. Ya vi que varios ya probaron, ya se adelantaron, ya. No se aguantaron, no importa. Quiero invitar a nuestro rector, Jorge Talavera, quien dará, por supuesto, el brindis de clausura del International Week. Jorge, adelante. Jorge, tu audio. Ok, ¿ahora sí? Ahora sí, perfecto. Bueno, acá estoy con el pisco de San. Huele muy rico, dicho sea de paso. Estoy seguro que sabe mucho mejor. Yo quiero hacer un brindis por nuestro querido Perú, por nuestra alma mater, por San, por todos los profesores, por todos los participantes, por todos los asistentes en general. Y hacer mías las palabras de Usain Bolt, y la verdad que no tengamos límite. Sigamos adelante por todos ustedes. Arriba de Perú, arriba de San, salud. ¡Salud! ¡Ajá! Está bueno, está rico. Espectacular, ¿eh? Es rico ese pisco. ¡Qué rico ese pisco! Y el pisco de San. ¡Oh! ¡Oh! No tiene límite, pues, ¿cierto? El pisco tampoco. No, claro. La verdad que está espectacular. Me dicen, Oscar, ya deja de tomar. Está riquísimo. Pero bueno, gracias, Jorge. Gracias también, Peter. Gracias, Eddie. Y bueno, ahora, atención, todo lo que estábamos esperando. ¿Eh? Atención, el inicio de la clausura del International Week. Ajá. Y para animarnos un poco, hay que hacer esto. Perfecto. Quiero empezar con un jueguito. Un jueguito rompehielo, ¿ok? ¿Quién no ha jugado memoria? Todos hemos jugado memoria alguna vez, ¿cierto? Bueno, atención, se viene con memoria. Se siente, si te pide el 1 al 10, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo, llame pa' verte. La jipa está arrebatado, tú me tienes engavetado. Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te da. ¡Ajá! Ya está, desapareció por arte de magia. No crean que me lo he secado, ¿ah? No, se han llevado el vasito a la mierda. ¿Me creen o qué? A ver, ¿qué creen ustedes? Escríbanme en el chat. ¿Que me sequé el vaso? O que a la mitad se lo llevaron, me escriben en el chat. Me van a escribir. Pero bueno, vamos a jugar memoria, así que les pido. Ay, todos lo que han escrito, ¿no es cierto? Sí, te lo secaste, se lo llevaron, dice Milagro, te lo tomaste, con vaso y todo. Esto no dice Shen Yang Liu, ¿no es cierto? Se secó hasta el vaso. ¿Por qué dicen eso? A ver. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué? Bueno, ya. Vamos a jugar memoria. Atención, así que a nuestros inscritos los necesito con la cámara encendida. Así que muy atentos, ¿ah? A ver. Jorge León de Uruguay, ¿cierto? Alejandro Villalobos de Colombia. Jorge Mariñas de Bélgica. Sofía de Perú. Giovanni Rosales de Alemania. Shen Yang Liu de Inglaterra. Aunque me ha pegado el que me dijo que con todo y vaso, pero no sé qué, ¿no es cierto? Bueno, Adelina Chávez de Canadá. Carlos Muñoz de España, Liliana Cabrera de Egipto, Giancarlo Aranda de Japón, William Risco de Portugal,
María Luisa Bautista de Italia, Joana Mazzuelos de Países Bajos, Homero Vega de Estados Unidos, Jorge Flores de Croacia, Desiree Jaime de Suiza, Maritza Tepox de México. Así que a todos ellos, por favor, a todos ellos con la cámara encendida para poder jugar. Atención, los que no estén con la cámara encendida no van a poder participar, así que prendan su cámara y participen. Producción, lánceme el timer de espera. Recuerden, si los participantes no prenden sus cámaras antes del final del timer, no van a poder participar. Vamos con el timer. Ahí está, quedan 20 segundos, 19. Prendan sus cámaras, Listo, 15 segundos para poder participar. Atención, qué grandes premios, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡listo! Con los que estamos. Ahí está. Somos los que somos, Somos los que somos. Ahí están todos nuestros participantes. Vamos a sacar un poquito ya para chequear, a ver. Bueno, a Carlitos no lo veo con la cámara prendida, ¿cierto? Por ahí veo algunos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, prendan su cámara, chicos. Carlitos, Jorge, prendan su cámara, por favor. Ahí está. Pulgares arriba, bien, a ver. Bueno, a ver, díganme rapidito. A ver, ¿qué equipo están participando? ¿Qué equipo? A ver, veo ahí. Reino Unido, ¿no es cierto? Italia también, por supuesto. Países Bajos. Ahí está Perú. Claro, Canadá también. Me olvidé alguno, Japón, ¿no es cierto? Ahí estamos, perfecto, bueno. Ahí está, listo, perfecto. Bueno, yo sé que todos han jugado memoria, pero igual vamos a hacer esto, una pequeña explicación, ¿cierto? Les voy a contar de qué se trata el juego. Se trata de encontrar la mayor cantidad de parejas en el menor tiempo posible. Ojo, en el menor tiempo posible. Esto es un clásico, por supuesto, de la memoria, ¿no? Y para que vean, ¿no? Producción y yo, bueno, sepamos qué cartas son las que desean voltear, deberán mencionar la letra y el número de la cartilla. ¿Perfecto? Dicen letra con número. Y todos tendrán 45 segundos para resolver el juego y lograr la mayor cantidad de pares. O sea, en 45 segundos, ¿cuántos pares logra? Y si todos tienen la posibilidad de destapar y conseguir los pares, ya vemos quién lo hizo en menor tiempo. ¿Se entendió? Es bien explicadito, ¿no es cierto? Muy bien el animador, entonces, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bueno, a ver, un ejemplo. A ver, vamos con un ejemplo, ¿no? ¿Vamos a un ejemplo? ¿Sí? Con producción, a ver, me colocan para que los chicos vean. A ver, vamos a ver, para que los chicos vean también. Por ejemplo, yo le digo a producción A1, B3. Me fue mal. A ver, C2, F3. Mal. F2. No, perdón. Sí, F2. B1. Bueno, ya. Así como lo he hecho yo, no lo hagan. ¿No? Para... Más o menos. ¿Se han dado cuenta? Soy recontra buena onda. Les he mostrado cómo no hay que hacerlo. Para que ustedes ganen. Estamos ahí unidos. Perfecto. Bueno. No, lo peor de todo, que cuando hicimos esto del ensayito, adivinaba el primer par. Y no sé por qué no lo adivinaba. Pero bueno, para que vean que hasta a mí me la pusieron difícil. Vamos con el primer participante entonces. ¿Quién es? Jorge de Uruguay. Jorgito, a ver, Jorgito, levántame la mano. Jorgito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Ahí está. ¿Todo bien, mi hermano? Todo bien, arriba Uruguay. Bien, arriba Uruguay. ¿Qué tal el piquito? ¿Bien? Bastante bueno. Bien, mi hermano. Pero bien, borra cassette. No sé si nos irá bien en este juego. No pongas el parche antes. Bueno, tienes 45 segundos, ¿ok? Perfecto. Sí. Arrancamos con Jorgito de Uruguay. A ver. A1. ¿Qué más? C1. Nada, sigue. B2. F2. ¡Hala! B3. C3. ¡Hala! D3. ¿Cuál? D3, F2. B2,
C3. Ah, hermano. Jorgito, te dije que no lo hicieras como yo, hermano. Ahora, muy ¿sabes lo que pasa? Que de repente no estás para la memoria, pero sí para animar. Cierto, por eso lo he hecho como yo. ¡Claro! ¡Yeah, Jorgito, no importa! La cosa es divertirnos, la cosa es divertirnos. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Perdón? Giovanni de Alemania. Giovanni, ¿todo bien? ¿Estás por ahí, Giovanni? Sí, acá. Bueno, está recondo, sí. Ya estoy listo. ¡Listo! ¡Uy! Lo veo recontra metido, ¿ah? ¿Eh? Sí, ya estoy listo, ya. No me hables, no me hables, no me distraigas. Está bien, hermano, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Perfecto. Para pasar el antidoping. Está bien, está bien. Es que ese es para calentar un poquito. Pero bueno, vamos con el juego entonces. 45 segundos. Y dale, Giovanni. No, con D1. Sec3. Nada. A1. ¡Ah! C3. ¡Buena! ¡Ah, perdón! ¡Buena! Ya, F1. Ajá. B2. Ah, ya. C2. F1. ¡Buena! ¡Dale! C1. B3. B1. Nada. Esa de la B3 era la del juego anterior, ¿no? Sí, yo también me reí un poquito, porque en el anterior estaba ahí, pero bueno, se van cambiando, obviamente, para que todos tengan las mismas oportunidades. Dos pares, ¿ah? Dos pares en 45 segundos. Vamos con el siguiente o la siguiente participante. ¿Quién es? A ver, que me cuenten. Ahorita me van a decir en producción a ver quién siga. O están chocolateando, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente participante. ¿Shen? Claro, Shen Shan Liu de Inglaterra, ¿no es cierto? Shen Shan, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Tú fuiste el que me dijo, pues, ¿no? Que me había secado todo con base y todo, ¿no? Adivinaste, hermano. No me odies. Adivinaste, así que no te voy a decir nada. No te digo nada porque tienes toda la razón. Bueno, ¿estás preparado? Vamos. Sí, listo. Vamos, ¿ah? Tienes que superar dos pares, así que la pantalla es tuya. A1 con B1. C1 con F1. A2 con B2. B1 con B2. No, B1 dijo. B1 con B2 dijo. A1 con B2. Buena. C2. Con F1. Buena. F2, ya fue. Tiempo. Dos pares, ¿ah? Ha igualado. Dos pares también. Dos parcitos ahí. Oye, la verdad que nunca había visto esa táctica de hacerlo de manera correlativa y vas memorizando el orden y no evitar y evitar perderte, ¿no? Si haces por acá y por acá. O sea, digamos que eres un chico ordenado. Ahí está, bien, ¿ah? Voy a hacer esa táctica para jugar con mis hijos y ganarles, porque me paran ganando. Así que voy a usar la táctica. Buena. Bueno, vamos con la siguiente participante. Adelina. Listo. De Canadá, Adelina. ¿Cómo estás, Adelina? ¿Todo bien? Bien, chicos. Muy bien. Una alegría y felicitaciones por toda esta organización de Disney. Bien, un hermoso saludo a Canadá, al equipo de Canadá del llamado LT 2019. Qué linda. Ya ven, con todo el speech, qué bonito escuchártela. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, me emocionas, qué lindo. Un abrazo grande. ¿En Canadá hace frío o hace calor esto por esta época del año? Ahorita me estoy congelando. Uy. De los flores. Uy, ¿qué parte de Canadá? De acá, de Surquillo City. Está bien. Está bien. Ahora, te voy a pedir, Adelina, esto, que cuando digas la letra y el número, esto que
no es que lo hayas, no has hecho, no, lo digo yo, que vocalices para que no haya ninguna confusión, que vocalices, trate de vocalizar lo mejor posible. Esto lo digo porque cuando yo hablé no me entendieron. No por ustedes, ¿eh? Esto es por mí. Hablé, Oscar, ¿qué dijiste? Y me pasa porque a veces hablo muy rápido. Entonces, lo digo para que puedan escucharte correctamente. ¿Está bien? ¿Sí? Vale. Listo. Y después de la memoria te tomas tu pisquito para que te calientes un poquito. ¡Listo! ¡La pantalla tuya! A uno, a dos. A tres, de uno. De dos, de tres. De uno, de dos. De uno, de dos. De dos. C1, C2, C2, dijo. C2, B2. ¡Buena! C3, F1. F2, F3. ¡Pero tres pares! ¡Bien! ¡Tres pares! Y con frío, ¿ah? ¿Eh? Y con frío. Imagínate calientito. Olvídate, hacías todas, ¿ah? Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente participante o la siguiente participante. A ver. Liliana de Egipto. Lili, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué tal las pirámides? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Tú estás con frío o si estás en ambiente y el pico te calentó? ¿Con frío también? Sí. Estuviéramos. Un abracito, hacemos un abrazo, así te mando un abrazo súper virtual para calentar un poquito, a relajarse. Tienes que superar los tres pares, ¿ah? Los tres pares tienes que superar. ¿Listo? 45 segundos. ¡Vamos! ¡Dale! Lili, ¿estás ahí? No me dejaban activar el micrófono. A uno. Ahí. De nuevo, vamos a reiniciar, tranquila. No vamos a reiniciar. ¿Qué? ¿Se apagó el micrófono? Sí, no me dejaban. No, tranquila. Vamos de nuevo. No sé, pero me cuentan por ahí que de Canadá hicieron algo. No, mentira. Una broma. Ok, ya estamos listos. Ahora sí, ¿ah? Sí. Al toque salta, ¿no? No, una broma. Vamos entonces, ¿ah? ¿Listos? ¡Ya! Ya. A uno. Dos. C3. C3. P2. Buena. F3, 4. A3. A2, A1. C3. C3 ya no. Dijiste. C2, C3, no, C... Claro, está bien. ¡Dale! ¡Dale! F4... Bueno, dos pares hiciste, dos pares. Ahora, para decirle a los chicos, solamente hay hasta el 3. Hasta 3, o sea, A, esto, hay A, B, C y D... Ah, no, A, B, C, F, ¿no? ¿Pues? 1, 2, 3... A, B, C, F. Sí. Hay 1, 2, 3, A, B, C, F. ¿Ok? ¿Ok? ¿Listo? Bueno, vamos con nuestro siguiente participante. ¿Quién es? A ver, hay que superar los tres pares, ¿ah? No lo superé, perdón. Sofía de Perú. Ajá. ¿Dónde está Sofía? Ahí está Sofía. Chévere, Sofi. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bien, qué bueno. Tú sí, creo, por lo que estoy viendo, que es, o sea, como que de aquí para acá, creo que tú tienes menos frío. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Wow,
Al menos te veo así, como con menos frío, te veo más distendida de repente. ¿Estás nerviosa o no? ¿Esto no te genera nervios? No, no, para nada. Con tranquilidad. Pero ojo, tienes que superar tres palos. ¿Lista para jugar? Sí, tres palos. ¿Ok? ¿Estás lista? ¿Lista? ¡Empezamos! A uno, hice dos. ¡Buena! F2, B3. F2, B1. F3, B1. A2, F3. A2, B1. B3. A2. Has jugado con las mismas cartas, salían, pero ay, qué menos, ¿verdad? Porque ahí estaban, pero una confusión ahí pequeña, pero bien, lo hiciste bien, Sofi. Sí. Pero salían todas, ya estaban ahí, ¿no? A veces uno se confunde al nombrar la letra, pero no, lo he hecho bien, Sofi, por supuesto. Vamos con Carlitos de España. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, un saludo a mi equipo de MBA, tiempo parcial 68, los engreídos de sangre. ¡Ajá! Un saludo para los engreídos. Ahora, la verdad, sincero, ¿crees que puede superar los tres pares? Yo creo que sí, hay buena posibilidad, vamos a ver. Bueno, ahí está. Al menos ahí de está. Los tres, yo creo que lleva tres. ¡Ajá! Digamos que es el objetivo primario. Y ahí, si sale el otro objetivo, con fe, listo. Bueno, empezamos entonces. ¡Ya! A1, A2. A3, B1. A3, A2. No, A3, A2. A3, A2. Bien. C1, C2. A1, C2. F1, F2. F1, B1. ¡Ajá! C1, C3. B3, C3. ¡No! Creo que era C1, F2. Creo que era esa. Que ya estabas ahí, hermano. Pero bueno, has empatado. Eso fue por ponerme el límite. Quería decir que ya estaba en 3 y lo lograba. Ah, qué raro. Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero bueno, ahí estás empatadito. Los que van a ver. Ahora es el objetivo. Bien, mi hermano. Y aplausos para ti. Siguiente participante. María Luisa de Italia. María Luisa, ¿dónde estás? Aquí estamos. Buena, ¿cómo estás, María Luisa? ¿Todo bien? Bien. María Luisa, ¿tú eres tímida o extrovertida? No, ahí en la mitad. La mitad. Entonces también sirve la mitad del pisco. No, está bien. Listo. A ver, ¿es fácil o difícil el juego? Depende, tienes que ser hábil, ¿no? Visualmente. Ah. Depende, ¿no? Si haces estrés, está fácil. Si no haces estrés, está difícil, ¿no es cierto? está bien. Bueno, Marisa, vamos a ver. ¿Estás lista? Dale. Listo, empezamos ya. B1, B2. C1, C2. C3, C3. C3, B2. Buena. F1, A1. A2, F2. F2, C2. Buena. F3, B3. Ay.
tiempo, hubieras mandado nomás para ver, pero bueno, hiciste dos, así que está súper bien. Nos quedan poquitos participantes, nos quedan poquitos. El récord es de 3, hay empate entre Canadá y España. Entre Canadá y España han hecho 3 pares, atención, así que... Maritza de México, ajá. Maritza, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Hola. Ah, ok. Todo bien, todo bien. Escucha. Bueno, ya sabes que tienes que igualar o superar 3 pares, ¿no es cierto? Ok, sí. Lo intentaremos. ¿Sí? ¿Con fe? Sí, sí, sí. Ya. Ay, no estamos escuchando muy bien, así que... Cuando digas el par o el número, ¿no es cierto? Lo dices claro y esto para poderte entender, ¿perfecto? Ok, ok. Listo, vamos con fe. ¡Viva México! Bueno, ¡viva ¿lista? México! Eso. ¿Estás lista, lista? ¡Órale, güey! ¡Órale, maná! ¡Vamos! ¡Ya! B2 con... F2. F1 con F3. A1 con C2. A1 con F3. C2 con B3. A1 con C2. F3 con C2. A3 con C3. Tranquila. Lo que nos queda claro es que tu letra preferida es la C y el número preferido es el 2. Nos queda clarísimo. Nos queda claro. C2, C2. ¿Por algo en especial la C y el 2? ¿Por algo en especial? No sé, solo lo decía. Bueno, pero te atraía, digamos, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, entonces, ya saben, a todos los que se llamen Carlitos, ¿no es cierto? Hay que presentarse con el número 2. Ahí, claro. Ahí está. Bueno, está bien. Okay. Un abrazo grande para ti. Lo has hecho muy bien, igual. Homero de Estados Unidos nos toca. Homero, mi hermano, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, Homero. ¿Tú qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Quería mandar un saludo a la mejor promoción, al TC57. Ajá. Un abrazo, por supuesto, para la promo. Homero, ¿estás listo? ¿Cómo la ves? ¿Fácil, difícil? Bien, listo. Arrancamos. Está listo, entonces. Perfecto. Ya no quiere hablar, Homero. Homero quiere ir directo al grano. Quiere jugar y quiere ganar. Listo, Homero. La pantalla es tuya. A1, B1. C1, F1. A2, B2. C2, F2. F1, C2. A3, B3. B1, B3. C3, A2. Pero creo que debo decir o no, ¿no? No. Está bien, mi hermano, no te preocupes. Lo has hecho bien igual. ¡Lo has hecho bien! ¿Nos quedan cuántos participantes nos quedan? Parece que 2 participantes por ahí nos quedan, ¿no es cierto? Parece que 2, es lo que estoy viendo además. 3 participantes, perdón, 3. Bueno, siguiente participante, a ver, me dice producción. Vamos con Giancarlo de Japón. Giancarlito, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Estás listo o no estás listo? Sí, te escuchamos. Sí, claro. Nervioso también, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que superar la valla de 3. ¿Por qué? Hay que superar la valla de 3.
Pero claro, con confianza, hermano, con confianza. ¿Tienes una técnica en especial, una estrategia o ya lo que salga? He intentado hacer una estrategia, espero funcione. Ok, ok. Con tal que no sea la de C2, no todo bien. No, mentira. La 3. No, bromito. Ok. Viva México. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Ah? Uno. Veo las caras y son lo máximo, ¿verdad? Uno, dos, tres. F3 A3. F3 A1. Sí, había dicho. Dale, dale. ¡Buena! F1 B2. F2 C2. F1 C2. ¡Buena! C1 C3. C1 F2. ¡Buena! B1, B3. ¡Ay! ¡Dale ahí! B2, A2. ¡Oh! B1, A2. ¡Ay, ay, 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 ay! Casi cerquita de superar los tres pares, pero bueno, tres pares también. Podemos decir que funcionó la estrategia entonces. Sí, algo. Algo, está bien. Bien, ¿eh? Has empatado en cuanto a la obtención de pares. Ahora vamos con Joana, que está en mi país, en Países Bajos. Hola, Joana. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo. Uy, inspira seguridad, Joana. Sí, eso me han dicho. Buena. Ahora, esto, ¿puedo preguntar quién te lo ha dicho? Varias personas ahí me lo han dicho. Quiero seguridad. Ah, varias personas. ¿Y puedo preguntar si alguna de ellas es especial? No, todos tienen un espacio en mi corazón. ¡Ah! Muy bien, perfecto. Claro. ¿Para qué uno, sí o no? Claro. Por supuesto, está bien. No, la verdad, seguridad. Bueno, ¿y en la memoria cómo vas? ¿Bien o no? Bien, espero hacerlo bien y superar la valla de los 3 puntos. Claro. Ahora, acá en producción y en Estanzo son bien bandidos, porque les han dado pisco, ¿no es cierto?, antes de este juego. Cuando uno toma mucho, sí. No tiene memoria, pero ¿no es cierto? Claro. Bandidos son. Pero bueno, vamos a ver, ¿ah? ¿Estás lista? Lista. Empezamos ya. A1, A2. B1, B2. A1, B2. Buena. C1, C2. No te escucho. F1, F2. B1, F2. F3, C3. Buena. B3, F1. Tiempo. Igual lo hiciste súper bien. Y nos queda un participante, ya están todos. Nos queda uno, ¿no? Un participante. Perdón. Williams de Portugal. ¿Cierto? ¿Todo bien, Williams? ¿William? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. A ver, mira, hemos visto la estrategia de hacerlo de forma ordenada. Hemos visto la estrategia de hacerlo los cruzados. Hemos visto la estrategia de hacerlo de arriba hacia abajo. Y hemos visto la estrategia del C2. De todas las estrategias... Me vas a matar, ¿no es cierto? Es bromita. De todas las estrategias, ¿hay alguna que te ha convencido o tú ya vas nomás por la propia? Ninguna me ha convencido, pero creo que voy a ir por mis instintos. Tus instintos. Y generalmente, ¿cómo están tus instintos? Los sábados no tan bien, pero vamos a ver qué podemos.
Bueno, ojalá que el día de hoy se... ojalá que sea una excepción. Ojalá. ¿Estás listo? Ya, dale. Perfecto, empezamos ya. A dos, a tres. ¡Buena! E2, E3. F2, F3. C1, F1. C2, B1. F2, C1. ¡Buena! A1, B1. B1, F3. ¡Claro! ¡Otro! ¡Y! A1, A1, C3. ¡Oh! ¡Tres pares también! ¡Tres pares también! ¿Cuántas personas con tres pares? ¿Tres o cuatro? Falta una vez. ¿Cuántas personas, ah? Con tres pares. Creo que ha habido tres. Sí. Creo que ha habido tres personas. A ver, tres personas con tres, ¿no es cierto? Con tres pares. Así que estamos bien. Pero falta un participante, me dicen. Ajá. Vamos con Eduardo Zavala. Eduardito, ¿todo bien? Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Oscar. Bien, mi hermano, ¿y tú cómo estás? Todo muy bien. Acá representando al equipo de Bélgica de Weekend 07. Buena, buena, campeón. Ya sabes que tienes que hacer más de tres pares, ¿ah? Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, te veo con confianza. Bueno, por lo menos tratar de igualar. Y de ahí ya se ve en cuanto al tiempo. ¿Está bien? Yes, así es. Con fe entonces. A ver, ¿ah? Listo, Ar. Dicen que los últimos serán los primeros. Vamos a ver. Vamos a ver, con fe. Vamos a ver. ¿Está listo? Así es. Empezamos ya. A1, C1. A2, C2. A3, C3. A1, A3. Ajá. F1, F3. F1, B1. B1, F3. ¡Claro! B3, F1. B2, C2. B1, C2. Oh. Ahí estaba, ¿sabes? Ahí estaba, pero dos pares súper bien igual. Bueno, esto acabamos, ¿no es cierto? Ajá. Hay cuádruple empate. Cuatro personas que hicieron tres pares. Canadá, España, Japón, Portugal. Las cuatro personas que hicieron tres pares. ¡Un aplauso para los cuatro países! ¡Bien, chicos! ¡Muy bien, ah! ¿Eh? ¡Muy bien, realmente! ¡Realmente muy bien, ah! ¿Eh? Bueno, bueno, bueno. Y saluta, sigan celebrando, sigan haciendo brindes, por supuesto. Bueno, gracias a todos por su participación. Esto, producción va a evaluar, ¿no es, no es así? A ver, ¿tenemos solamente un ganador o ya los cuatro quedaron empatados? Sí, los cuatro empatados. Perfecto. Puntos entonces para los cuatro. Está perfecto. Entonces, gracias a todos. Un abrazo para todos los que han participado. Realmente, felicitaciones. Bueno, entonces todos han sumado 100 puntos, ¿no es cierto? Han sumado 100 puntos todos, esto, para su equipo. Y han ganado un premio de 100 soles para toda la promoción. ¡Bien! Buenísimo. Entonces, ¿ah? Buenísimo. ¡Qué buen premio! Felicitaciones a toda la promoción. Puesto, acá tenemos premios para todos los que participen. Voy a ver cómo está el chat, a ver. Ahí, un montón, ¿no es cierto? Bueno, María Luisa, con todo Japón. Ahí la gente alentándolos a todos los que han participado en memoria, ¿no es cierto? Y claro, están contentos todos. Oh, ¿qué dice? Oscar, tu pisquito. Ya se acabó al principio. Aunque hay producción, he visto que me ha servido otro, pero me han dicho, hey, aguanta. Sigue chambeando. Ya después vemos. Bueno, a continuación daré pase a uno de los segmentos más esperados. Y en realidad,
más esperado creo que por todos y también por mí. Porque es algo que quiero atreverme a hacer más. Solamente yo creo que cuatro de estos, nada más. Cuatro nada más. Bueno, el concurso del mejor TikTok. Giancarlo Aranda me dice, buena Oscar, el más alto del 4. ¿Cómo vas a decir eso, Giancarlo? Aliado. Bueno, vengo para acá, por supuesto. Esto, vamos a Inglaterra, vamos a Japón. Ahí están los chicos alentando. Un abrazo para todos ustedes, para Liz, para Luis Agote, Luis Aguirre, que vienen ahí chateando, ¿no es cierto? Bueno, antes de presentar los videos y mandarlos, por supuesto, a votación, porque esto va a ser con votación, así que atentos a cuando se dé la misma, quiero comentarles un poco de qué se trató el concurso. ¿Y qué se están perdiendo? Los que no participaron. Bueno, como el mismo nombre lo dice, ustedes ya saben, el concurso trató de grabar un TikTok. Baile o lip singing y un video gracioso, ¿sí? Lo que se acostumbra a hacer en TikTok. Y bueno, los videos fueron enviados a nuestra producción del International Week y después de una ardua evaluación, tenemos a nuestros finalistas. Ya tenemos a nuestros finalistas y antes de continuar, tenemos un video para ustedes. Mario salió con que ya no quiere ser Yuri. Dice que él quiere ser Beyoncé. Yo le digo, Mario, por favor, sé Yuri. Si quieres también sé Beyoncé, pero sé Yuri. Que no, él quiere ser Beyoncé. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron que se arrastras. Si tiene el tanque full, un poquito de whisky corre full. Maraya y el bur. Tengo más tarea que vida y tengo más ganas de vivir la vida que hacer la pinche tarea. Entonces, me relajo, pues porque vida solo hay una. Tareas, un chingo. El aguacate es una fruta, es potasio, ¿eh? Potasio. El aguacate es una fruta, es potasio, ¿eh? Potasio. Con arroz blanco. ¿Cómo se da eso? Con arroz blanco. ¡Ajá! Porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Porque yo creo. En el pecho, de seguro ya es un hecho que la llevas con amor a tu país, que es el que te vio nacer, jugarás hasta la muerte para no dejarte vencer, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta.
creo que mucha gente está dejando sus problemas atrás. Yo también quiero dejar mis problemas atrás. ¡Buena, buena! ¡Ahí están! ¿Ah? ¡Hay talento en Zampa de TikTok, ¿no es cierto? La verdad que he aprendido bastante. He copiado también. ¿Qué cosas puedo utilizar para mandarme también comentitos? ¿Ustedes qué les pareció? La verdad, me he divertido bastante. Pero bueno, han hecho muy bien todos. Pero producción ha elegido a tres finalistas, ojo, a tres finalistas. Atención, vamos con nuestros finalistas que serán sometidos a votación. ¡Ajá! ¡Alemania! ¡Perú! ¡Y España! Ahí están los tres finalistas, ¿ah? Atención, 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 producción, con las votaciones, ustedes, por favor, comenzarán a votar. ¿Ok? Vamos a dejar abiertas las votaciones 3 minutos. 3 minutos para que todos tengan la oportunidad de votar por su equipo favorito. Alemania, Perú o España. Voten por alguno de estos equipos que va a ser el ganador del TikTok. Así que producción, me indica, ¿no es cierto? ¿Listo? A ver, esto por si acaso. Me van a indicar cuando pongamos el tiempo. ¿Ya comienza a correr el tiempo? Sí, está corriendo el tiempo ya. 3 minutos entonces, por favor, para las votaciones. 3 minutos para las votaciones. Atención, por si acaso, acá no hay boca de urna, ¿cierto? No hay el conteo rápido, no hay apelaciones, no hay impugnaciones, no. Y nosotros no esperamos 28 para presentar al ganador. No. Hoy mismo lo vamos a presentar. Hoy mismo lo presentamos, hoy anunciamos a nuestro ganador. Así que voten, por favor. Voten, por favor. A ver, Alemania, Perú y España. Me ha encantado los TikToks, De hecho, como les contaba, 3 veces nada más, nada más. Acá por el chat siguen escribiendo, todos alentando a sus equipos. Perú, va a ganar Alemania. No, España, de todas maneras. Acá me cuentan por el chat. Bueno, vamos a ver cómo van esas votaciones. La fe, dice Isabel. La fe, lo más lindo de la vida, ¿no es cierto? ¡Ah! ¡Nervios! ¡Ah! ¿Qué quiere la 2? ¿Qué quiere la 3? ¿Qué quiere la...? ¡Qué genial! ¿No? Ya va minuto y medio, atención, ¿ah? Ya va minuto y medio. Chicos, de ahí me avisan, ¿no es cierto? De ahí me avisan para que puedan levantar y poder ir, ¿no es cierto? Bueno, producción me va a indicar cuándo vamos a tener a nuestros ganadores. Ya estamos cerca de que solamente quede 1 minuto. ¡Atención! Ahí está, Alemania, Perú y España. A ver, lo que recuerden, ¿qué video los hizo reír? ¿Qué video los hizo poner más feeling? ¿O qué video los entretuvo más? Voten por la característica o condición que ustedes deseen, ¿no es cierto? Sí, por favor. Ajá. A ver, nos queda 1 minuto casi. 1 minuto, atención, 1 minuto nos queda para definir al ganador. Hay gente que dice Xinjiang, ¿no? La ruta del aguacate y su potasio, dice. Voten por España, dice Sonia. Vamos Perú, dice Kiarita Zamora. Xinjiang Yudi, estuvo divertido. Vamos España, dice Claudita Jiménez. Fiorella Fernanda dice Canadá, los mejores TikToks. Claro, dice. Ajá, vamos España, salió todo el NBA. Dices aquí mi León, voten por España. Y 2, 1, ¡acabó! Acabó el tiempo, acabó el tiempo, acabó la votación. Producción está en el conteo. No es el conteo rápido, ya es el conteo absoluto. No hay impugnación que valga, no hay apelación. Sale el ganador. Atención, producción me va a indicar, ya no se puede seguir votando. Y atención, después de sus votaciones, después de su elección, finalmente, el ganador es el equipo de... ¿Listos? Sí. El ganador es el equipo de...
lo digo y lo puedo decir, ¿no? Ok, ahora sí. El ganador es el equipo de España. Ahí está España. Con ese TikTok metieron el bailecito, el saludo con el gato, ¿no es cierto? Hicieron chambear al novio o al esposo. Espectacular. ¡Felicitaciones, España! ¡Espectacular! Ahí está todo el pica-pica que me cae un poquito, por supuesto. Bueno, ahí está. Nuestros participantes del TikTok del equipo ganador. Si están ahí, por favor, sí, prendan sus cámaras. A los participantes del equipo ganador. A ver, los que han sido del equipo ganador y estuvieron en el TikTok, por favor. ¡Bien! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! Prendan sus cámaras para proyectarlos. Ahí a todos mis españoles. Ahí está. Bueno, ¿ya están todos listos para tomar la foto de rigor? Sí. A ver. Listo. Listo. Estamos listos para la fotito. Pónganse, arréglense. Pónganse recontra churros, recontra churras. Listo. Vamos con la fotito. 1, 2, 3. ¡Otro más! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Espectacular! Una consulta de los que están ahí, ¿no? De los que están ahí. ¿A quién se le ocurrió hacer este TikTok? ¿A ninguno? Dígame, pues, ¿a quién se le ocurrió? Prendan micro, dígame, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién? ¡A mí! ¿Y quién es a mí? ¿Cómo te llamas? Hakimi. ¡Ah, Hakimi! ¿Qué escribiste? No, Sakimi, con ese. ¿Cómo? Sakimi. Sí. ¿Se te ocurrió a ti? Sí, porque estaba chévere presentarlos a todos, porque cada uno tiene sus temáticas, cada uno ha hecho distintas cosas, me pareció como que iba a quedar lindo conocerlos a todos, ¿no? No, quedó muy lindo. ¿Y quién es la de ay, mi mujer me gobierna? Ah, esa vaina me gusta. ¿Quién es? La maestra. ¿Quién es? Fátima. A ver, Fátima, ¿estás por ahí? Ahí está. Voy a abrir mi micro. Fátima, ¿tu micro? Ay, mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy bien, pero no sé si tu novio o tu esposo está bien. Sí, está acá conmigo. Sí, él también me ayudó un montón con el video. Bueno, ¿es tu novio, tu esposo? Acá está. ¿Qué tal? ¿Ahí está? Acá está el gobernador. A ver. Somos de la misma promoción, Oscar. Ay, ya. No es que te traten, no es que te gobiernen. No. Todo está por escrito. Ah, ya, qué bien. Porque a mí sí me gobiernan, ¿eh? Pues, quería ser equipo. Bueno, está bien. Dice el nombre de todos los que también se sienten identificados. Sí, presente. Es más, creo que uno... Claro, creo que uno de mis poquitos TikToks, mi esposa me metió esa, la de mi mujer me gobierna. Yo bailaba acá y no sabía qué significaba, no escuchaba la letra, yo escuchaba el ritmo. Y bailaba y toneaba. Y después me di cuenta, qué talonazo, ¿no? ¿Qué? Me agarraron de recontrapado, pero bueno, ahí está. ¡Un aplauso para la gente de España! Muy bien, chicos, bien. Bien, espectacular, ¿eh? Un gusto conocerlos, chicos. La verdad que ha sido espectacular. Gracias a todos los participantes y felicitaciones nuevamente para todos. ¿Cómo es, no? Te juro que voy a ir a mi casa y voy a poner esa canción. Voy a bailar. ¡Ay, mujer, mi gobierna! ¡Esa vaina me encanta! Bueno, ya tenemos, por supuesto, nuestro ganador mejor TikTok, que es la gente de España, el equipo de España. ¿Y qué les parece si presentamos nuestro segmento Olimpiadas International Week? Bueno, en primer lugar quiero felicitar a todos los estudiantes que participaron de las Olimpiadas y a nuestros capitanes de equipo, por supuesto, quienes demostraron un gran compromiso y fueron realmente un gran apoyo para motivar a sus equipos. Vamos a conectarnos con ellos en un ratito, ¿cierto? En un ratito. Y para empezar el segmento de Olimpiadas, vamos a ver un pequeño video de recuento.
pareció? Les cuento que además nuestros participantes de FIFA y Trivia FIFA jugaron las semifinales y la final del torneo, ojo, ¿eh? En el torneo Trivia FIFA, nuestros participantes de México y Croacia, representados, muy bien representados por Benjamín y Manuel, jugaron una Trivia FIFA para determinar quién pasaba a la final. Para que vean lo reñido que estuvo, ¿no es cierto? El torneo estuvo así de reñido, recontra reñido, palma a palma. Literalmente el ganador se definió en la última pregunta. Impresionante. Y fue Croacia quien pasó a la final junto con Gersi de España y Jean-Pierre de Países Bajos. Y ahí tuvimos los siguientes resultados. España versus Croacia, 5-2. La victoria fue para España. 5 goles, por supuesto. Croacia con Países Bajos, 7-2. La victoria fue para Países Bajos. Claro que sí. Y atención, España versus Países Bajos, 12-3. Victoria para Países Bajos. ¡Qué bien por Países Bajos! ¡Felicitaciones por la victoria! ¡Realmente espectacular! ¡Espectacular! ¿Sigo acá o voy para el costadito? Estoy bien acá, ¿no es cierto? ¿Estoy bien acá, cierto? Estoy perfecto. Bueno, ahora que ya tenemos los últimos resultados, ¿están ansiosos por saber quién es el ganador de nuestras Olimpiadas? Sí, ¿no es cierto? ¿Quieren saberlo? Sí, ¿no es cierto? ¿Quieren saber quién fue el primer lugar? ¿El segundo lugar? ¿El tercer puesto? Sí, ¿no es cierto? Bueno, porque ellos se van a llevar un espectacular trofeo de reconocimiento a su casa, ¿no es cierto? A su casa. Y hablando de reconocimiento, quiero invitar a nuestros capitanes a que por favor prendan, ¿no es cierto? Prendan sus cámaras, nuestros capitanes, para hacerles un reconocimiento por todo el compromiso mostrado, no solo con sus compañeros, sino también con todo el equipo organizado de las Olimpiadas de la International Week, ¿no es cierto? Ahora, no hemos anunciado todavía a los ganadores. Todavía no hemos anunciado a los ganadores, ¿no es cierto? Los digo, ustedes me dicen, ¿ah? Antes de llamar a los capitanes, ¿no es cierto? Ok, primero vamos a los capitanes de estos países. No he anunciado a los ganadores todavía. Por eso, ok, perfecto. Los ganadores son, atención, ¿eh? No voy a decir todavía quién ganó, quién tuvo el primer lugar. Atención, ¿eh? Atención. Italia, España y Canadá. Italia, España y Canadá son, por supuesto, los tres ganadores, ¿no es así?, de nuestras Olimpiadas. Así que invitamos a nuestros capitanes para que, por supuesto, prendan sus cámaras y hacerles el reconocimiento. A ver. Nuestros capitanes. ¿Sí están ahí? ¿Están por ahí o no? Chicos, Italia. Bueno, hay varios, ¿sabes? Italia, España, Canadá. Ahí está. Bueno, acá están todos los capitanes. Ya, perfecto, bien. Ok, perfecto. Ahí están todos nuestros capitanes de todos los equipos, ¿no es cierto? Bueno, ya anuncié, ¿no? Pero igual, está lindo para que quepa la foto. A ver, ¿alguien más que se ha conectado para que prenda la cámara Paul y para que Soraya prenda la cámara también? ¿O están de negro y con capucha? Y por eso no se ve. A ver, Soraya, Paul. Ahí está Paulcito, bien. Soraya, para que prenda la cámara también. ¡Qué lindo! Ahí está. ¿No es cierto? Bueno, vamos a tomarnos nuestra fotito, así que hagan el gesto que quieran. Sonría. No, si estás con el hijo, perfecto, que también salga el hijo en la foto. Claro que sí. Bueno, vamos con la fotito. ¡Ay, qué lindo! Abacho. Ahí está. Bueno, vamos con la fotito, ¿ok? ¿Listo? 1, 2, 3. ¡Otra más! ¡Y la última! ¡Bien! Ahí está. Un aplauso para todos los capitanes y, por supuesto, los grandes campeones de la jornada. En primer lugar, atención, o ¿por qué no decimos el tercer lugar mejor? Ok, perfecto. El tercer lugar, atención. Ok, el tercer lugar antes me dicen que vamos a ir con un tablero general, de puntajes.
Ahí están los puntajes acumulados. Por supuesto. Y les digo desde ya, el tercer lugar. El tercer lugar es para... Bueno, están todos los puntajes, también Suiza, Uruguay, Inglaterra, Italia, Japón, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Rusia. El tercer lugar es para Canadá. Un aplauso para la gente de Canadá. El segundo lugar es para España. Fuerte las palmas para España. Y el ganador, campeón, 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 como la Eurocopa, Italia. Ahí está. ¡Que viva Italia! ¡Forza Italia! ¡Azzurri! ¡Cuánta pasta! ¡Cuánta fruta! Ahí están los ganadores. Entonces, el equipo de Italia de estas Olimpiadas espectaculares de International Week. Realmente ha sido alucinante esta competición. Y, por supuesto, quienes pertenecen al equipo ganador, prendan sus cámaras, por favor, para la foto oficial del equipo campeón. Ahí, mis chicos de Italia. Chicos, chicas, a prender las cámaras, por favor. Ahí están los chicos. Bueno, ahí están todos, ¿no es cierto? A ver, los chicos de Italia, campeones. Ahí también están los de España, que quedaron en segundo lugar. Canadá en tercero. Realmente espectacular esta competición. Así que, como estén las cámaras prendidas, listas, me avisan para tomarnos la foto de rigor. Uy, estas fotos me van a pasar, ¿ah? Para yo también subirlas, por supuesto, ¿ah? Claro que sí. Lo hemos pasado genial y ustedes también se han divertido bastante. Hay una cámara ahí que no está prendida, no llego a identificar quién es. Hay como, sí, una camarita que me hace fondo negro, ¿no es cierto? A ver si la puede prender. Me dice producción de qué se trata para nombrarle que pueda prender la cámara. A ver, ¿quién es? No llego a divisar quién es. La de la cámara apagada. A ver si la puede prender. Bueno, listo. Vamos con la foto entonces. Listo, chicos, chicas, mejor sonrisa y vamos con la foto de campeones de segundo, tercer lugar de todos. ¡Listos! ¡Va! ¡Ahí estamos! Bien, aplauso para todos ustedes. Felicitaciones para todos. Qué divertidas fueron nuestras Olimpiadas y, por supuesto, qué divertido fue la International Week. ¿No es así? Antes de dar el pase. ¿Perdón? Carolina Aguilar, de Italia, la capitana de Italia. ¿Está por ahí Carolina o no? Carolina, ¿está hola. Por ahí? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Caro? Súper feliz micro, por mi equipo, estoy emocionadísima. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a la promoción en VITP67. Estamos súper contentos por este logro. ¡Gracias! Claro, hoy día te tomas, pero hasta el florero. Caro, ¿me escuchas? Sí. Te digo que hoy día vas a festejar y vas a tonear, pero esto hasta las últimas. No se me escucha. Sí, por supuesto. Muy feliz por mi equipo. ¡Vamos! Bien, bien, Caro. Un abrazo para ti y para todo este equipo. Sigue divirtiéndote y contagiando con esa linda sonrisa, Caro. Así que un placer. Haz una foto con Caro. ¿Me tomas una foto con Caro? Ahí está la foto de Caro. Sonríe. Ahí está. Uno, dos, tres. ¡Buena! Bien, Caro. Un besote enorme para ti. Ahí está, la capitana de Italia. Bueno, qué divertido ha sido todo esto. Qué divertido ha sido esta semana. Y antes de dar el paso al concierto de cierre, les quiero presentar un pequeño video resumen de lo que ha sido esta semana internacional. Vamos con el video. Estamos dando inicio a nuestra tradicional International Week, soportada en una plataforma virtual. Extrañaremos las reuniones presenciales, intercambiando experiencias y conocimientos, pero tengan la seguridad que, a pesar de las distancias, haremos todo lo posible para que este evento virtual siga siendo inolvidable.
entender que ya nunca hay más fronteras, que el mundo se ha achicado y que el profesional de hoy tiene que ser un líder resiliente que fomente el cambio, que sea disruptivo, que tanto necesitan las organizaciones. Esta experiencia internacional que van a vivir ustedes los va a ayudar muchísimo en su desarrollo profesional y espero que, como dice este, en la intención de la Semana Internacional, pues le permita crecer no solo a ustedes, sino también a las organizaciones en las cuales ustedes van a participar. International Week is such a wonderful opportunity to connect with people who will become not only lifelong colleagues, but lifelong friends as well. ¿Dónde ustedes podrían tener la oportunidad de estar potencialmente conectados con 600 personas en dos semanas? Es algo, una oportunidad que por favor no pueden perder. Vienen de diferentes profesiones, de diferentes trayectorias, de diferentes industrias, de diferentes países. Todo el mundo quiere cosas nuevas y todo el mundo sueña. Pero es muy difícil comprometerse con mis sueños y con mi visión de tal manera que esté dispuesto a pagar un precio. Porque si estoy comprometido, estoy dispuesto a pagar un precio de tiempo, dedicación, esfuerzo, entrega. Cuando nadie cree en mí, cuando todo está en mi contra, cuando no tengo recursos, cuando las cosas están difíciles, sigo luchando por lo que creo sin darme por vencido. Honor al nombre Mindset and Business Keep Changing Grow Exponentially. Realmente espectacular. Los felicito por ponerle todas las ganas que le pusieron a completar con éxito esta linda semana ardua también de aprendizajes y también de integración. Así les agradezco en nombre de Sam, por supuesto, por ser parte de este lindo evento que, chicos, han preparado con mucho cariño para todos ustedes. Y antes de dejarlos con un gran concierto o unos capos, les comento que la producción va a enviar un link de registro de asistencia y al llenar el formulario podrán participar del sorteo al finalizar el evento. Así que recuerden que para llevarse este premio deberán estar conectados. Así que lo dejamos, por supuesto, con este link. Atentos, ya me despedí también por el chat. Un abrazo enorme. Nunca dejen de sonreír. Éxitos para todos. Y, por supuesto, se nos viene Kevin y los agentes. We'll be right back.
festejar, sírvese un traguito, póngase a bailar, agárrenle a su pareja. Y si no tiene... Estamos con Kevin, los agentes, porque es espectacular. Así que agarren a su pareja, a divertirse. No tienen pareja, agárrense ustedes nomás. Sirvan el tutorito y a bailar y a disfrutar con lo mejor de Kevin y los agentes. Somos los agentes para que bailen y gocen. Voy a pedir su mano para poder quedar de beber. Voy a cortar un ramo en nubes para mojar tu querer, mamá. En una llama de tul, voy a brincar los manantiales como los del cielo azul. Voy a tejer tu cariñito como topullo en el mar. Y voy a hacerte un traje novia con hojas del platanal. ¿Quién le dice? Permiso, voy a volar al norte a sur para buscar arriba el vino gelido que quieras tu mamá. Voy. Voy a tejer tu cariñito como topullo en el mar. Y voy a hacerte un traje novia con hojas del platanal. Y acariciarte en las mañanas y arroparte como el sol. Y despertir a los guantúes para inventar el amor. Pero no voy. Pedir mi mano viene. Que tu amor sea verdadero, pa' que me quiera, ay, voy a pedir mi mano bien. Vamos a sonar unos palos pa' que me quiera por siempre. Baño prende mi lucero, pa' que me quiera, ay, voy a pedir mi mano bien. ¡Queremos ver esas palmas, señores!
rico. Cerrando este fin de semana tan hermoso, tan maravilloso, con toda la familia linda de San. Aquí que vienen los agentes gozando para que bailen y disfruten toda esta noche. Se va. Eres fuente de amor, luz del sol, volcán y tierra. Donde pasa, dejas huella. Mujer, naciste para querer. Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has suelto melina, alza tus manos hacia Dios. Él escuche tu voz, la ra ra y ra ra ra. Has suelto melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la ra ra y ra ra. Escuché tu voz, la ra ra y ra ra ra. Has vuelto melina, tus ojos reflejan el olor y tu alma el amor, la ra ra y ra ra. Por el mundo y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga y dígamelo ya, si la he visto por aquí o la he visto por allá. Yo la busco y no la encuentro. No sé la hora, día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya. Te ha pasado un año y siglo, una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí y que me des un cariñito de amor y que me llenes de destino sin más. Porque eres una nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí y que me des un cariñito de amor y que me llenes de besitos y más. Porque eres una nena que quiero yo. Ando buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares. Alguien venga y dígamelo ya, si la he visto por aquí o la he visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo, no sé la hora, el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya, si ha pasado un año, un siglo, una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí y que me des un cariñito de amor y que me llegue de besitos y más. Porque eres una nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí y que me des un cariñito de amor y que me llegue de besitos y más. Porque eres tú la nena que quiero yo. Oh, oh.
tú vuelvas a mí. No, no, no. Y que me des un cariñito de amor. Ando buscando por los siete mares, debajo de la piedra y en mil lugares. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí y que me des un cariñito de amor. Ya no aguanto ni un segundo, estoy como un loco por el mundo. Yo quiero que tú vuelvas a mí y que me des un cariñito de amor. Que venga alguien y me lo diga, si la ha visto. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Eso. Yo pa' ti no lo puedo conseguir. Sin poder hallarte, Eva. No puedo encontrarte. Yo quiero que me llene de besitos. Yo quiero que tú vuelvas, vuelvas. Que yo quiero que me des tu cariñito. Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas. Que yo quiero no aguanto más ni un segundo. Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas. Que yo quiero como un loco por el mundo. Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas. Que yo quiero y la busco por aquí. Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas. Que yo quiero y la busco por allá. Vamos a mover la cintura. El de casita. Y con mucho cariño para la gente de España. ¡Ay, ay, ay! ¡Agua! Que me des, que me des, que me des un cariñito. Yo lo necesito. Que me des un cariñito. Dámelo poco a poquito. Que me des un cariñito. Acarameladito. Que me des un cariñito. Porque yo quiero un besito. Que me des un cariñito. Del cielo, quiero estar siempre a tu lado. Hasta tu defecto me has enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi linda historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Y eres en pocas palabras la mejor de todas. ¡Eva! ¡Gózalo! Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi linda historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Porque tienes todo lo que me enamora, eres el amor lo que me enamora. Y eres en pocas palabras la mejor de todas. Y gozas de mambo. Mejor amante, cuando estamos solas. Y eres la protagonista de mi linda historia de amor. Protagonista, hey, yeah. Mejor amante, eres tú. Cuando estamos solas, la que le canto por las mañanas, la que me dice que me ama. Oye, mi amor. Mejor amante, hey, yeah. Cuando estamos solas, que tú eres linda, mi amor. Protagonista, protagonista. Oh, oh. Mejor amante, Lele. Cuando estamos solas. Ricky, Ricky, Tom.
pones loquita de noche. Te gusta salir con amigas, un brindis bracitos arriba, y tú te pones loquita, mamita. Estoy ansioso por estar solos tú y yo, mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos, en verdad nos tentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Un besito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor, acepto que estás muy linda, como sueles estar. Como pones loquita de noche, me gusta salir con amigas, un brindis vasitos arriba, y tú te pones loquita, mamita. Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, un brindis vasitos arriba, y tú te pones loquita, mamita. Carolina, Cintia, Jersey, qué lindo.
se me trunque. Sé que me has engañado y que la boca afuera me desea suerte, pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte. Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder. Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder. Con trampas y engaño no se llega lejos y al final se cae. Le doy gracias a Dios, actué de buena fe y eso es lo que vale. ¿Cómo dice? No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga. Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga. Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder. Dice, envidia me tienen, envidia me tienen, envidia me tienen, envidia. ¡Pásalo! Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal. Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque. Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte, pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte. Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder. Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder. Se engaña, no se llega lejos y al final se cae. Le doy gracias a Dios, actúe de buena fe y eso es lo que vale. Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga. Muérete de envidia, que pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga. Muy buenas noches, gente maravillosa de San, por si acaso, International Week. Esta es la clausura de este gran evento maravilloso que año a año la Universidad de San, por supuesto, produce con mucho cariño para todos los asociados, los estudiantes en el mundo entero. Estamos viendo de rato en rato ahí en las pantallas que salen personas de diferentes países. Así que Charito, Anderson, Ali, vamos a invitar a que las personas ahí en su casita se pongan de pie y se pongan a bailar con nosotros porque hay un súper, súper premio para todos ustedes. Despacio, y no te paro de todo que la cotearé. Procura caminarme ya y como las del mar, y te aseguro que me hundo para siempre tu rodar. Quizás comprendas que me aleje, quizás me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, poder resistir. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí. Que tú y yo podemos escapar.
besando tus labios. Procura, mujer, con que te arme despacio. Procura, mujer, que yo caiga en tus brazos. Procura, mujer, y te aseguro que me hunde tu cuerpo. Caminando regañando entre la gente.
Yo no quiero otro tipo de gente. A mi manera, despelucao, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te enseñé que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te enseñé que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta en las zonas. Se mueve en su cadera como barco en el sol. Tiene los pies de canso como un niño ganador. Su cabello largo como un sol que santo. Le gusta que le digan que la niña la lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sol. Le gusta más la casa que no pase la sol. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Llévame, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona. Desde Santa Marta hasta la Hermosa. Llévame tu bicicleta. Pa' que juguemos, voy a trapo y en chacleta. Que si pique un tal demuestra ser tairona. Después lo querrá y se va a Barcelona. Y hablando de Barcelona, vamos a saludar a la gente que se encuentra en España. Ahí los veo en la ventanita. ¿Dónde está España? ¡Levanta la mano, levanta la mano! ¡Olé, olé! Tú me partiste el corazón, Kevin, baby. Pero de amor no hay problema, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Tú me partiste. Ya no venga más con esos cuentos, mami. Si desde el principio supe tuve para ti. Nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta andar rodando por camas ajenas, yeah. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gafas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Botón brincando pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós. Yo quiero repartirme un corazón. Ahora te digo goodbye, mundo fricado pa' ti ya no hay. Vos se parte un mi corazón, a mi corazón. Pero de amor no te problema nada. Ahora vais a comprar, ¿sabes qué sé? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Se unió un barrio mío, dinero que llegaba a dar. No se vaciló. Oye, baby, ahora te digo goodbye. Mucho brincado pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero de amor no hay problema. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Ahí está Inglaterra, yo, vamos a ver. Yo. Pero de amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, óyelo, un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Quiero que la canten conmigo. ¿Y cómo dice? Ella no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que va a matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Esta muralla abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no llora. Llamar
chica mala. And I'm kicking on the queen and be tala. You try to get your face, I don't holla. Holla. Hey yo, oh, yo. I used to day low. I was in the clothes, I was thinking yeah yo. Until you realize you can pick and buy yo. The time you do it, guys, you can speak and buy yo. Cause it's a new day, and in a new place. Cause see the corner of these, and in a new face. Cause see the way the body be sure really, really mad. Cause see the way the body be sure really, really dead. Hey yo, do you the back off? He's wanna lack off. He's wanna put a cause, you wanna lack off. It's me and Kata G, we wanna rock off. You wanna end the odds, you wanna lick ma. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está fingiendo que otra se fue a quemar. Uy, y justo ahora, esta canción cae con ese fondo. Ahí está, Hawái, Hawái. De mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, se fue a darme celo. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que soy un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va bien, pero no te quieres como yo te quiero. ¿Y cómo dice el corito? Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Piénsale a todos tus seguidores que los tiempos de ahora son mejor. No creo que cuando te llamen me ignores. Si después de ti ya no habrán más amores. Tú y yo fuimos uno. Lo hicimos en ayunas antes del desayuno. Tomábamos la juca y te pasaba el humo. Ahora en esta guerra no habrá ninguno. Si me preguntan, nadie tiene culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar por favor, no me interrumpan. Si te hace algo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúa bien ese papel. Natalia está brindando. Salud, Natalia. Salud. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Vamos, lindo en Instagram ahí. Lo que posteas, levanta la mano. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente Soraya. Nada. Vamos, Soraya. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. A ver quién se anima a ponerse de pie. ¿Quién se anima a ponerse de pie y dar una vueltecita? ¿Quién se anima? No te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Vamos, ¿quién se anima a ponerse de pie? ¿Quién se anima a ponerse de pie y bailar para llevarse este gran premio sorpresa? Vamos, y todas las mujeres la vamos a cantar conmigo, señores. Todos nos ponemos de pie y vamos a cantarla. Hombres y mujeres, hombres y mujeres tiene que ser, todos los hombres y las mujeres lo también. Justo. Hombres y mujeres, ver, yo estoy viendo yo aquí la pantalla. Yo quiero saber dónde están Joana, Sakimi, Lisbeth, Adelina, Kelsey, Soria, Silvia, Leslie, Fernando Merino también. Ponte de pie porque tienes que bailarla. Vamos, con nosotros. Fernando. Vamos, Fernando. ¡Ánimo! ¡Gózalo, gózalo! ¿Y cómo dice? Vamos, ¿y cómo es esa canción? ¿Y cómo dice? Silvia Levano, ahí está de Uruguay. ¡Uy! ¡Ay, qué lindo! ¡Gozando! Algo así, calda. ¡Sonia! De pie a tope, porque puede ser que con el culo me te tope. ¡Uy! Chota, sin salir de croque. No me quieres partir. Más animada, cabeza. Ronca, pero no director, con mi pum, ponchemos a Cintia, solo a Cintia, por favor. ¡Cintia! ¡Pon a Cintia! ¡Está rompiéndola! ¡Uy! ¡Ay, de Italia! ¡Ahí está Cintia! ¡Eso! ¡Uy!
una ya empezó. Se pusieron de pie, señores. Con su mishori. Dejamos el miedo en la cabeza. Cuidado con lo que suba al story. Ponga todos, ponga y adivina todos. Quién viene ahí. Una vueltecita, ahí vueltecita. Salgo así para la tope. Porque puede ser que con el culo me te tope. Siento bichota sin salir de paqué. Me quieren partir y no tienen con qué. Tocan, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum. Qué rico. Luna, 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 tú sabes que la quiero.
amor, me muero. ¿Cómo dice? Me muero por ti, mi amor. Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón. Aquella noche nos amamos tú y yo. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado. Pero igual yo te sigo amando. Fue como una ráfaga de amor. Me enamoró, después solito me dejó. Y se marchó, y se marchó. Estamos pasando, señores, desde sus hogares se siente la alegría, hasta acá se siente la energía. Qué bonito poder compartir ese momento con ustedes. Vamos a cambiar el género musical. Vamos hasta Puerto Rico, donde se baila la rica. Salsa rica y sabrosa, salsa clásica. Exacto. Claro que sí, en la voz de nuestro querido Kevin. Vaya. A mí. En vida me lo den. 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 Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Uno me encanta el combo. Hoy le queremos brindar como reconocimiento a su labor. Los agentes con todas sus melodías, y así como lo dijeron, que me lo den en vida. Con todo un melón, y una bichuelita bien guisa, y una
Vamos a mover, que le pongan salsa. Ay, la señora gozando, y después va bailando. Que le pongan salsa. Y con chucu, cucha, cucha. Que le pongan salsa. Pa' mover, que le pongan salsa. Uy. Quieres divertir con el canto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Se levantan de rodillas los amigos caprichosos, se llevan para las viñas o a la montaña del oso, luego a la quina de un barco o a la playa de un sembrillo, la fiesta del mamoncillo como la copa en un charco. Si te quieres divertir con prudencia, fiesta folclórica quiente allá en el parque central. Dicen que malo no muere en la fiesta de San Juan. Pasando a Lee Anderson, chicos, cuenten, mire, porque International Week con la Universidad ESAM, por supuesto.
Claro que sí, aquí estamos con ustedes. Un placer estar con ustedes esta noche, compartiendo con ustedes una noche maravillosa de buena música, ¿ok? International Week con Kevin y los agentes como invitados musicales. Seguimos, seguimos así haciendo es, buena música para todos ustedes. International Week, esta linda fiesta para todos ustedes. Vamos a seguir disfrutando con más música, claro que sí, con los agentes. Se viene con todo, vamos. La sensación del momento. Y las manos arriba. Su cara, su pelo, sus ojos, su manera de hablar y sus gritos de loco. Conozco su olor y aunque tape en mis ojos, escuchando su voz, yo jamás me equivoco. Conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche que duerme pegado a su cara. Conozco a su gente, mi amiga, su hermana, que me cuenta sus sueños, que sueña en voz alta. Yo X cirugía, porque la ciencia no funciona.
Quiero tu cariño y tus abrazos, no me dejes sola.
hidratarnos un poquito. Salud desde sus hogares. Vamos a refrescarnos con un poquito de agua. Salud, señores, para todos ustedes. Vamos a hidratarnos.